Presenta Sports Center. Somos deporte. Muy, pero muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos Punta Sport TV. Vive tu pasión, un gusto, un placer gigante reencontrarnos en esta edición de martes. Y qué semana que tenemos, por favor, repleto de material, de contenido, equipos que han salido campeones en las distintas categorías, en los distintos torneos. Hoy, por ejemplo, vamos a estar con el Fútbol 7 Primera División, que ya está, tiene su monarca del 2021 y es ahí equipo. Te lo vamos a mostrar en un ratito. Además, esta semana es la reunión de delegados para dar a conocer los detalles de lo que será el torneo de verano, también de lo que será el torneo 2022. El próximo jueves 20:30 será la reunión de delegados de las categorías de fútbol 11 libre y fútbol 11 más 30 y 21-30. Los conjuntos que compiten en fútbol 7 están todos cordialmente invitados. Fútbol, señora, fútbol, señores, la previa, el color, lo que sucedía antes de un partido que se vivía como una final. Charrúas y hay equipo. Si ganan hoy ya está, ¿no? Sí, primero que jugarlo. ¿Pero está la posibilidad o no? Está la posibilidad, sí. Imagino que en la mente de usted está ganar. Sí, obvio. Sí. No, obvio. Está en la mente de nosotros de ganar, no hay vuelta. Pero está, hay que jugarlo primero. ¿No juegan contra cualquier equipo tampoco? No jugamos con cualquier equipo. Ya hemos jugado y ya sabemos cómo es el rival. No hay vuelta. ¿Tienen algo preparado en caso de...? Digo, no, para el después. No. El partido del momento y después vemos. Lo que salga, espontáneo. Sí, después lo que salga. ¿Cómo anda la gente? Acá estamos, saludos. ¿Todo bien? Acá tenemos la moto, la música. ¿Por qué? La moto, ¿te acordás? La música ya que vos sacaste. El temita de la anécdota. El cholito. Es un personaje. Es un personaje reconocido. El uno igual. Ha estado en muchos lados. Siempre. Cholo, ¿con qué famosos, por ejemplo, has estado vos o con qué jugadores reconocidos? Reconocido con Varela, con Guigú, con Fabián O'Neill, con Tony Gómez, todo. ¿Aquel Nacional de principio del 2000, finales de los 90? Seguro. Con el Hugo León de técnico. Exacto. Que ganaron un tricampeonato. Sí, que jugaba Camejo de 5. Aparte estaba en inferiores también. Yo iba a ver tercera, cuarta, sexta, séptima. Séptima cuando jugaban Martín Viguera, que jugaba en octava, iba a verlo. ¿Y fue cuánto tiempo en Nacional? ¿Cuántos años? Hace unos cuantos años. Dale, como le decía. Hasta el 2000. ¿Qué te decían, Cholo? El Pulga. ¿Por qué te decían el Pulga? No sé, me pusieron por... ¿El tamaño? Sí, chiquitito. Chiquitito. ¿Y así? ¿Y ahora acompañando a la gente? ¿Hay equipo? Siempre. ¿Hoy pueden salir campeones? Y sí. ¿Cómo están? Vamos a intentarlo. ¿Cómo lo ves a los muchachos? ¿Bien? Bien. Estamos siempre bien. Le dejamos ganar de vez en cuando a los contrarios para que no se pongan a llorar. Si no, ganamos nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros, juega nosotros. Y jugar en compañero, chao, confianza. Si el manteca la pide, dásela que no la va a perder. Si el huevo la pide, lo mismo. Y abrir la cancha y jugar, Wilson. El partido de nosotros, así que bueno, salió a jugar y a ganar, Wilson. Vamos arriba. Chelo, tengo una pregunta. ¿El tema del casco para andar con más seguridad dentro de la cancha? Sí, yo siempre ando con el casco. Con el casco colgadito ahí todo el tiempo, te veo. Iba a la cancha a todos lados con el casco. Por costumbre. Por costumbre. Faltó el escribano, ¿eh? Oh, pará. ¿Cuánta gente viene al partido, vos? Hoy somos 8, creo. Si todo sale bien, 8. Partido importante. El que separa a los niños de los hombres hoy. ¿Ah, sí? ¿Así sí lo definís? Qué buena frase. Está para entrecomillarla y que sea tapa un diario. Éxito, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Te veo concentradito, no te quiero joder. No, es que quizás me quiere ir a patear la pelota. Señor, lo tengo que felicitar. ¿Y usted mira por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué no?
No, ni idea. Y mira la blusa que tiene. Ah, sí. El equipo campeón. Opciones para jugar con tus amigos ahora a Fútbol 5 Peñarol. Los mejores horarios. Hacé tu reserva al 095 93 16 46. Dos escenarios para que vos la puedas pasar bomba con tus amigos. Segundo tramo de Punta Sport TV, seguís viviendo tu pasión. Regresamos a la cancha, vamos al fútbol. Partido entre hay equipo y Charrúas. Casi monstruo, segundo partido. Un partido, vamos arriba. Muy bien. Tengo negro o blanco. Blanco. Negro. Vamos arriba, Gurice, que gire la pelota. Gastón Fernández y Martín Rodríguez, los árbitros de este encuentro. Bajame la luz del auto, que me encandilás, por favor. Bueno, a rodar la pelota, prácticamente una final. Hay equipo que si ganaba se quedaba con el clausura, se quedaba con el anual y se quedaba con el año. Charrúa es el único que le podía arrebatar esa posibilidad y tenía que triunfar para pelear hasta la última fecha. Y qué encuentro vamos a tener, lleno de emoción. La bandera y equipo por allá, en uno de los autos de la gente, de la familia, que está presenciando el partido. Y es el conjunto rojo y negro que abre la cuenta en el marcador a través de Eduardo Cardoso, su talentoso número 10, que la frena con derecha, acomoda y adentro. 1-0, el equipo de Bauhofer. Pero Charrúa no se va a quedar atrás. Con rebeldía va a ir hacia adelante. Primero con esta jugada del número 7, con este disparo de lejos. Ahora es el huevo, el 30, que la pisa para un lado y para el otro. Es pizarrero el huevo. Es bueno jugando. Mirá, 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 mirá. Qué poquito que faltó. Era un golazo. Pero como te decía, Charrúa va a ir por el empate. Y lo consigue en este disparo de lejos del número 10, Tejera. Ahí está. Primero lateral. Recibe muy solo. Preparen, apunten, fuego. Adentro. 1-1. Y vamos a tener más incidencias. Como este latigazo. Y acá, en dos oportunidades, el arquero casi se le mete. Méndez. Santiago Méndez. Esta se va contra el costado. Hay equipo con la jugada. Apertura hacia la izquierda. Otra vez el Edu Cardoso. La pincha al segundo palo. El cabezazo, el rebote. Estaba bien parado Pérez, el arquero de Charrúa, que ahí toma el saque de arco. Y casi mete un gol, ¿eh? De arco a arco. Pero nuevamente Méndez la volvía a manotear. El huevo le pega por arriba a Gonzalo Herrera. Y atención con esto, va Charrúa, va. El tiro de tres dedos y la desvían en el camino. Lo da vuelta el indio. Ahí está el gol de su número 14, Cordero. Mirá, la jugada, la presión. Y después se encontró con ese regalito, nada que hacer. Para el guardameta Méndez. Con esto nos íbamos al entretiempo.
Que no decaiga, gurises. Escuchaba en el banco de Charrúas. El partido 2-1. Y por ahora no había campeón. Se le hacía cuesta arriba a hay equipo. Que acá tiene una vivada. Sacan rápido al medio. Nadie para peinarla. Otra jugada del rojo y negro. Abrieron la pelota, lindo giro del Gonza y qué golazo, ahora sí. Qué uniazo, la puso bien arriba. Ahí está el tanto del Huevo Herrera. Mirala otra vez. Linda jugada. Se la lleva el 21. La pisada es increíble. Y después sí, bomba arriba. Ahí estaba el tanto para poner el 2-2. Charrúa sale desde el fondo. Pelotazo de lejos, claro, la agarraste de sobrepique, estaba lindo para rematar. Se iba apenas rozando el caño. Y acá gira el Piru. Responde el Cancerbero. Lo tuvo el 7 de Charrúas. La pelota que no llegó a entrar. A base de balón detenido. Se viene el equipo. ¡Hasta que rebota en el camino! Y ahí lo da vuelta. El rojo y negro. Remate del 16. Y después se la llevan puesta por allá. 3-2. Si no me equivoco era el Piru Ojeda el que lo hacía en definitiva. Hasta que llega esta otra jugada de Matías Gadea para poner el cuarto tanto y ahora sí desatar la locura. Porque hay equipo, se sentía campeón. Aunque Charrúa fue un digno rival, ¿eh? Se le hizo cuesta arriba a los de Bauhofer. Pero hay equipo, se acomodaba dentro de la cancha a base de goles. Esta pasó muy cerca. Y no hay tiempo para más. Hay equipo. Es el campeón del 2021. Era lo que faltaba ganarle a ellos y que juegan muy bien, por cierto. Qué partido difícil. Duro, ¿no? Partido, sí. Siempre son iguales con ellos, nos conocemos mucho. ¿Qué pensaste cuando iban abajo? Y pensaba siempre la mejor, ¿no? Los gurises corren, meten. Sabemos que iba a salir, lo que pasa es que ellos se metieron atrás. Buscaron el resultado, se metieron atrás, después sí nos hizo difícil. Ahora cuando pasamos a ganar, se nos hizo más fácil. ¿Quién le quiere dedicar el tiempo? A la banda y a mis hijos que hoy no pudieron venir, siempre para ellos. Contento, se dio el objetivo final y nada, estamos contentos. Partido complicado, ¿no? Partido complicado, arrancamos ganando, se nos complicó un poquito, pero el equipo tiró para adelante y contento. ¿A quién se lo querés dedicar? Y a todo el equipo, todo el año, el esfuerzo, ya somos una familia, digo, a toda mi familia, a los amigos. Y nada, festejar. ¿Cómo se festeja esto? Y ahora tenemos una comida y después tenemos un día para marcado ya para festejar esto. ¿Ah, sí? Sí, bueno, obvio. Que disfruten mucho. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Tiene que relatar un gol de hay equipo. El gol que le dio el campeonato. ¿Sí, pero que yo sabes? No soy relatador, yo soy el que dice la cosa, gozo. ¿La publicidad? Claro. Hacemos una cosa, yo te relato y vamos tirando la publicidad. Bueno, dale. Dale. 22 minutos del primer tiempo, sale el equipo con la pelota por intermedio. Luis Costa jugó para el huevo y la pelota se va afuera, lateral y saca al rival. Informa Castro, el lubricante todo pinta mejor. Comprate y cerrar las canarias, racón un amigo de fierro. Excelente. ¿A quién le querés dedicar el triunfo? Y a toda la banda ahí que siempre está ahí, a tío, y más que nada a mi vieja que hoy no pude venir, pero está toda la banda siempre. Qué lindo festejar con la familia, ¿no? Ah, como siempre. Todos los campeonatos están alentando siempre. Es la 1.
La uno. Aquí se lo quería dedicar. Chico. Y a ella, a mi mujer y la banda, sin duda. Vamos arriba. Como si, vamos arriba. Me contaron que hay comida, que hay festichola. Y obvio, el capitán pidió el cordero porque el patrocinador está perdido. ¿Ah, sí? Entonces, ¿se podría poner el patrocinador? ¿Que es la bandera? Sí. Vamos a hablar con Carlos, que creo que es el que claro, lo consiguió. Sí, pero el capitán metió presión en el grupo y el cordero ya lo conseguimos. Bien, ya está. Vamos arriba. Los muchachos ahí me estaban preguntando, porque saliste corriendo a meter la bandera de Sansón, y están preguntando a ver si Sansón se va a poner el cordero. Sí. Sí, ya me lo me dijo que sí. Salimos campeón, vamos por tu cordero. Felicitaciones, salud campeón. Ahí estaba, ahí equipo entonces coronándose como el mejor del 2021, porque después de haberle ganado este encuentro a Charrúas, obtuvo el torneo clausura, también se quedó con la tabla anual y es el representante del torneo apertura, que lo había ganado Teros, y como el conjunto Ave ya no sigue en el campeonato, hay equipo también quedó, digamos, en el lugar del campeón, por eso ganó absolutamente todo. Más fútbol de esta categoría, Fútbol 7, Primera División. Ebro City le ganó 3-2 a Fecha Libre. La verdad queríamos arrancarlo de otra manera, perdimos partidos medio fáciles y bueno, nos encontramos con el fin de año, muchas fechas sin jugar también, que nos mataron y bueno, lo terminamos así. La actitud del equipo se negocia. Corre los botijas aquellos, ¿no? Corre, pero nosotros cuando queremos lo ponemos que también corremos. Lo que retaríamos atrás, pero que lo corremos, lo corremos. Eso se destaca al equipo. ¿Fueron justos ganadores? Sí, yo creo que sí, merecíamos un poquito más, ellos también. Pero bueno, el fútbol es así, ¿no? Se gana y el que hace los goles es el que termina ganando el partido. Yo creo que vimos, cuando tuvimos para jugar jugamos mejores, aprovechamos la situación que tuvimos. Es lo que tenga que hacer, aprovechar. Cuando el partido no se da por el fútbol, tenga que aprovechar lo que te queda. Hace un buen clausura, perdimos dos partidos. Bueno, eran partidos clave que no para pelear arriba, pero igual seguimos ahí en el club. Un lindo grupo y bueno, ahora formamos para los que vienen. Dedicar a quien quieras el triunfo. A los pibes que siempre estamos, los que siempre venimos. Ya la gente nos puede por la uno. ¡Vamos nosotros, eh! Opciones para jugar con tus amigos ahora a Fútbol 5 Peñarol. Los mejores horarios. Hacé tu reserva al 095 93 16 46. Dos escenarios para que vos la puedas pasar bomba con tus amigos. Punta Sport TV, vamos a seguir con el Fútbol 7 que se disputó el viernes pasado y es turno de la segunda de ascenso, que entre otras cosas lo tuvo a CSK como el ganador de la tabla anual. El torneo apertura lo ganó Deportivo Norteña, recordemos, la anual ya la obtiene CSK, pero falta definir el torneo clausura, está al rojo vivo, vamos a ver
¿Quién se queda con la segunda mitad del año? Si es el mismo CSK o Santa Birra que está en la cuestión. Pero para arrancar a repasar los clips de esta divisional, nos vamos al partido entre La Barra y LPC. Ganó La Barra 7-4. Acomoda el cuerpo sobre el final del año, Galiforme. Estamos perdiendo a 0 ahí y por suerte remontamos 3-2 y después obvio partidazo. He hablado con compañeros de ustedes que sí. Tienen buen equipo, hay buen fútbol, a veces no ligan a la hora de definir, la pelota no quiere entrar, pero hay buen material creo con ustedes, ¿no? O sea, tenemos un lindo cuadro, empezamos bastante bien. ¿Se van a juntar, van a hacer una comida o está quieto ese tema? Hoy un asado, un asadito, comida ahí. ¿Ah, sí? Esta es la segunda la comida que hacemos. Muchas gracias, vamos arriba. Esto se daba simultáneo al festejo de Hay Equipo en una de las canchas de Fútbol 7 en Parque Sport Center. Y esto se daba en el escenario de al lado y estábamos ahí divididos con Facu trabajando, rescatando las notas, las entrevistas. Atención con lo que se viene a continuación. Me salió un verso sin esfuerzo. La bandeja 22 Vikingo 2. Vos decís, pa, un partido que no tiene prácticamente importancia. Mirá el resultado. Claro, lo que pasa es que la gente de Vikingos tenía menos jugadores, la bandeja aprovechó esto porque tenía más cambios, pero al margen de esta situación que les estoy contando, se dio algo muy particular, al igual que la semana pasada con otro encuentro que vimos, terminó todo muy bien, con muy buena onda, la gente de la bandeja aplaudiendo a los muchachos de Vikingos por la entrega, y además hablamos de un montón de cosas que no tienen que ver estrictamente con el fútbol, por ejemplo, los apodos que tiene la gente de la bandeja atrás de la camiseta. Corrieron un rato ahí, tuvieron la valentía de meter huevo. Peor no presentarse. Peor no presentarse. Igual me tiraron el dato de que a alguno se le quedó la moto. Sí, a Oscar. Mirá qué bueno esto, mirá qué bueno esto. ¿Cómo fue? ¿Se le quedó la moto? Se le quedó la moto viniendo a trabajo y estábamos justo. Y a lo último también un compañero, viste, que está trabajando allá en los puentes, eso que estaba haciendo en Piriápolis, y no pudo salir tampoco. Y nos presentamos con lo que teníamos. El compañero ahí llegó sobre la hora también y se la jugó, vino, para completar al menos. Cinco. Y mirá. Para completar, los campeones se me rompieron. Yo no te puedo creer. No sé, golero él. Y me tengo que tirar para los tres palos. Le pasan la data, golero flojito. A ver, pero para, ¿cómo es esa historia? El arquero sos vos. Sí. El golero él. ¿Y atajaste vos? Y me mandé yo porque se me rompieron los campeones. ¿Y pero por qué te mandaste vos al arco? Y porque no puedo correr. Ah, bueno, no puedo correr, hiciste claro. Esfuerzo. Y sí, me tuve que mandar ahí, antes de estar quieto en la cancha, me tuve que mandar para ir para los tres palos. Es el que tiene los mejores apodos, digamos, en la parte de atrás de las camisetas. ¿Cuáles son los que más llaman la atención, aparte de Papito Rico, que lo vimos la otra vuelta? ¿Qué otros apodos hay? ¿Qué otras cosas que llaman la atención? A ver, ¿qué dice? Blanquito. ¿Blanquito? ¿Por el color de piel? No. ¿Ah, por qué? No, sí, obviamente va a ser por el color de piel. Y sí, es obvio. Está loco, y está, después no puedo mostrar más nada, ¿no? Porque ahí no, sí. Tranquilo, igual no queríamos. Sí, soy más blanquito. ¿Qué otro hay? ¿Polaco? ¿Cómo es este para? ¿Qué es Song? Ni idea. Lo puse para mandar un apurado y me lo tengo que mandar. Cualquier cosa. Claro, güey. Claro. Escribiste cuatro letras. Me lo decía, lo que salía. ¿Polaco? ¿Por qué polaco? Polaco, por la cabeza. ¿Sí? Man, sí.
Pero nada que ver, de Polonia no. No, no, pero. ¿Más cerca que tuviste? No, nada. Es un baño polaco, ¿no? Baño polaco. Acá tenés uno que se quiere esconder, mirá. Acá, este nuevo pelo blanco, alias Foquita. ¿Está de moda el tema del pelo blanco? Sí, acopié al compañero. ¿Le copiaste? Sí, la madre me dijo, ¿le quedó facherito? ¿En el mismo lugar? No. No. Él es cheto. Mala campeón. ¿Está en otro nivel? Ahí va. ¿Apó? Foquita. Foquita, ¿por qué? No se puede decir. Nada, ni una pista. Nah. Queda la imaginación de la gente. Fútbol. Bueno, vamos arriba. Señor, buenas. Solo me mandan a preguntar. Tengo el 69, tengo. ¿Y por qué el 69? Porque el 5 y el 8 estaban ocupados, que era lo que me gustaban a mí. Entonces, nada. Y el 69 es rico, me gusta. Veían los pibes, excelente. Ahí estaba entonces, al margen de resultados, fútbol entre amigos de los campeonatos de SportsCenter. Buena vibra, buena onda, esto está increíble. CSKA La Ropa tenía una parada bastante difícil. Tenía que ganarle a un buen equipo como es el Rejunte para así obtener la tabla anual y seguir a lo más arriba del clausura. Ganó CSKA, pues 5-2. ¿Todo bien? ¿Cómo te lo pasó? ¿Por qué dicen que sos la cábala? No sé, no, porque el otro día hablé por primera vez y no fue bien. Cuando vos hablás decís que el equipo era bien. El otro día no fue bien. Y ahora tenés que seguir hablando. Y ahora me mandan al frente, tengo que seguir hablando siempre. Se cumplió el primer objetivo, ganar la tabla anual, están bien paraditos, ¿no? Cumplimos la misión, la verdad, sí, y ganamos la anual, que era el primer punto. Hoy pueden ganar el clausura también, pero el otro partido más tarde. Sí, dependemos del resultado, a veces. ¿Tienen idea cómo van a hacer? ¿Celulares? ¿Mirar la tabla? Sí, sí. Los informes. Vamos a estar todo en el grupo ahí, mete mensaje. Porque falta un rato para que se juegue todavía, ¿no? No sé qué hora es. 22:45. Uf, la última hora. Sí, no, imagínate. Estamos a estar tomando cerveza seguramente ya, esperando el resultado. ¿Por qué el tema del apodo? Misionero. Porque es una historia larga. Lo que pasa es que cuando era chico íbamos a la cancha, yo frecuentaba seguido la cancha de los mormones. Entonces, había un saludo que te hacían ellos. Sí, claro. A mí. Así, es este. ¿Viste? ¡No sabe! ¡No sabe! ¡El hombre no sabe! Sí, clarito, seguro. Seguro, ¿cómo no lo iba a saber? El hombre un día lo voy a saludar. Así me decía, pero vos sos mormón también. Y quedó por esa y ahora es misionero. ¿Ese? ¡Muy buena! ¿Puedo mandar un saludo? Porque el otro día la tóxica le hice la entrevista y no me dejó. No me mandaste un saludo. Bueno, le quiero mandar un saludo a mi novia. A toda la banda. Dice algo lindo. Estefanía, esto para ti. Y a toda la banda. Y en la gente de CSKA entonces que se queda con el acumulado, todavía falta ver, como decíamos hace un ratito, quién se queda con el clausura. Si es el mismo CSKA y va con ventaja deportiva a las finales o si es otro equipo, como por ejemplo Santa Birra, que lo puede empatar en puntos en el torneo clausura CSKA y eso forzaría una definición entre ellos. Mira, para pasar el limpio todo esto que te estoy diciendo, vamos con las tablas. Pero antes de las tablas, los resultados, lo vimos recién, CSKA 5, el Rejunte 2. 22 para La Bandeja, 2 para Vikingos. Los Aliados y Lausana empataron a 0. Resultado atípico en el fútbol 7, que no haya goles. 7 para La Barra, 4 para LPC, 8 Deportivo Norteña, 4 Moicano, Santa Birra 3, Huracán Este 1. Atención con el torneo clausura. CSKA único líder 27 y Santa Birra tiene 24. Son los únicos dos que tienen chances de salir campeones de clausura. Santa Birra debería de ganar su partido y CSKA perderlo para empatar en puntos y jugar una final por el clausura. Vamos a ver rápidamente la tabla anual, que como dijimos ya la ganó CSKA porque le sacó 5 de diferencia a Deportivo Norteña cuando faltan 3 por jugarse. ¿Y cómo se va a disputar la última fecha? ¿Cuáles son los partidos de la última jornada? CSKA Deportivo Norteña. Ahí tenemos uno de los encuentros.
La Bandeja, Moicano, Lausana, El Rejunte, Santa Birra, Vikingos, La Barra, Los Aliados y NPC, Huracán Este. Así que los que pelean el campeonato, ahí lo estamos viendo en pantalla, CSK va a jugar con Deportivo Norteña y Santa Birra con Vikingos. A La Secadora le basta un empate para consagrarse campeón del Clausura y así ir a las finales con Deportivo Norteña con ventaja deportiva. Gente, no tenemos tiempo para más, ha sido un programón, espero que les haya gustado. Mañana miércoles más Punta Sport TV, el jueves también más programa, por supuesto. Gracias Facu Cobarrer por estar en la puesta al aire. Síganos en las redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que es importantísimo para que no te pierdas nada. Un abrazo gigante, nos reencontramos, hasta mañana. Chau, chau. Presentó SportsCenter. Somos deporte.